¡Hola, hola! Buenos días, chicos. Hoy día vamos a pasar la frontera. ¿Pero por qué un video de la frontera acá? Porque es la frontera más chic que he visto. Esta frontera es la frontera de Malasia a Singapur. Vamos a llegar a Singapur, otro país. Pero lo interesante es que se pasan en gradas eléctricas. La gente sube por unas gradas eléctricas, viene por unas gradas eléctricas, pasa por un edificio súper moderno que es este. Es de la frontera y ya. Primer día en Singapur. Esta ciudad está supermente loca. Está llena de edificios que se los voy mostrando. Es una arquitectura fantástica de edificios. Es lleno de gente que viene a hacer negocios acá. Por eso su pasaporte es tan importante. Y detrás mío está la galería de arte. Y como la ven tan bonita para acá, no todo es color de rosas en las cámaras. También alrededor hay otras cosas que vale la pena mirar. Les decía que estamos locos aquí. Detrás mío están recogiendo las gradas porque se ha corrido la Fórmula 1 acá. Es una ciudad tan postmoderna y tan loca porque aquí ves la galería de arte que es súper antigua, de muchos años, que han creado los ingleses. Y aquí estaban corriendo la Fórmula 1 y detrás mío están un montón de archipiélagos. Es una isla de edificios gigantes que va consumiéndote y dices ¡ah! Así que es un conjunto de visiones. Chicos, miren la sensación de Singapur. A ellos les encanta. Es pero muy caro, $20 media hora, ni loca. Pero sí los vamos a tomar a los amigos indios que están en esos aparatitos. Te capacitan unos 5 minutos, te quitan tus $20 y a las rueditas. Pero no, no es lo más importante, aunque sí lo más entretenido. Estamos en el lugar de las fotografías. Todos se sacan fotos acá. Foto acá, mira la chinita. Los chinos son los mejores para sacarse fotos. ¿Por qué? Como pueden ver al fondo, muy al fondo, está el gran edificio. Son tres edificios con un barco arriba. Ese es el barco que les decía que tiene piscina, tiene una discoteca, tiene bares y muchas chicas seguramente. Pero como nosotros lo podemos ver por nuestra pobreza acá, los millonarios lo pueden ruir. Para Singapur tú puedes venir a gozar aquí, a gozar. Vamos a seguir, quiero mostrarles lo que la gente se saca foto. Un acercamiento. Todos quieren agarrar al tigre. ¿Lo ven? Ahí está el tigre. El tigre que escupe agua y ¡tadán! El monumento que todos ven. Ella sí se hace todas las fotos que quiera hacerse. Aparte de eso, de todas las fotos tenemos a León, que me encantó. Atrás están los edificios, está la Rueda de la Fortuna, la ópera, ahí está la Rueda de la Fortuna, la pueden ver. El super edificio que todos lo aman. Y toda la gente sacándose fotos por todos los ángulos. Todos son felices aquí. Este señor, mire, anda buscando el ángulo perfecto. Creo que no es consciente de que se le va a salir bien. Vamos, señor, usted puede sacarse. Creo que ya. Ahora bueno, les voy a mostrar la aglutinación de gente. Esta es aglutinación. Aquí están todos los turistas de Singapur. Todos, todos. Porque todos quieren agarrar el barco. Para que vean, el mundo está reunido en una sola isla. Y todos quieren agarrar, ¿qué? El agua del león. Es la onda. Miren, aquí. Yo también otra vez aquí agarro. ¡Eso! ¡El agua del león! Esa es la foto del momento. El león y el agua. ¿Y acá? Me muero. Hay de todos los lugares. Miren, españoles. ¡Ay! Reconocer el español. Idioma, idioma. Thank you.
voy a hundir. Miren la cantidad de edificios que hay en la zona nueva de Singapur y Central. Está de película. Es como si... ¡Oh! Quiero agarrarlo para que no caiga. E incluso para la foto. El modernismo y la antigüedad se fusionan en uno. Y también el bajo impuestos de todas las empresas están acá, lo que realmente es mucho, mucho, mucha la cantidad de edificios que existe. Realmente Singapur se ha convertido en una ciudad muy moderna, muy tecnológica y está de... Yo estoy segura que este es un Nueva York, así que en mis reflexiones quiero decirles una cosa. Bienvenidos al Nueva York asiático. Gente, hora del almuerzo. Vamos a comer nuestro gran, gran almuerzo. Algo típico de Singapur, al lado de nuestros amigos de Singapur. Ya los tienen que escuchar comer. Y este arroz, mala sopa, la sopita de pollo, creo. Y este es un pollo especial que lo está colgado en todas las vitrinas. Es un pollo blanco. No sé cómo lo hacen, pero le ponen algunos condimentos. Yo pensé que era hervido, pero es un pollo remojado por 2-3 días en condimentos. Así que vamos a probarlo. Agarra un poquitito. Es una salsa soya pegajosa. Vale. Es pollo hervido, pero la salsa soya tiene mucho sabor. Es muy dulce. Está muy rico. Es el plato típico de Singapur. Segundo plato. No puedo adelgazar. Es para mostrarles a ustedes. Tengo que mostrarles. Es por eso. Este es un lasca. Es otro plato típico de aquí de Singapur. Es tofu de camarones, unos camaroncillos, y en una crema de coco con fideo y huevo y un picante. Ahora vamos a probarlo. Oh, sí, este sí está bueno. Este sí está bueno. Es que el coco lo arregla cualquier cosa. Es una fiesta. Nada de fiesta, estaba zambando en mi boca. Este está bueno. Lo vale. Estamos en un templo indio. No se puede grabar, así que las imágenes están un poco soltadas, pero es realmente muy interesante.